ahora mismo estamos carro de camino a un road trip que literalmente ayer fue que decidimos venir. Quedan 3 horas y Lidia está guiando. Tenemos una neverita ya sin hielo, con ensalada y creamer. Y estoy aquí pasándola súper bien. Vamos primero para el mall para comprar unas cositas y nos vamos a encontrar con Kelvin. So, hay una buena probabilidad de que vayamos para Animal Kingdom mañana. Ay, wow, ay, me encanta Animal Kingdom, ya nunca he ido. Y entonces luego vamos a ir a Horror Nights y eso va a ser muy interesante. Diablo, tengo unas clases ojeras, my bad, así es la vida mía. Porque yo le tengo demasiado mucho terror a todas esas cosas, pero whatever. También, la cosa es que la cámara de nosotros estaba en cantito, solo acabé de mandar al correo y paramos en Target a comprar una cámara y la compré. Pero la cosa es que yo pensaba que era otra cámara y no era la cámara, así que compré una cámara random. Y el Target nos dejan prender las cámaras para ver cómo es. So, tenemos una cámara misteriosa aquí que me costó 700 pesos. Pero si viste el video pasado, ya verás el plan. Y si no lo has visto, lo voy a dejar para aquí para que lo vean, para que traten de descifrar el plan, que no lo voy a decir aquí porque me da vergüenza. ¿Qué cosa? ¿No sabes? ¿No viste mi último video? Ella no lo averiguó, así que si ustedes lo descifran, déjenmelo en los comentarios que ustedes piensan que van a hacer mi plan. También quería mencionar que este video ahora mismo, este clip del intro, está tomado con mi teléfono porque la cámara esa se está cargando porque la acabo de comprar. Otra cosa muy importante, antes de llegar hablando, necesito que si no lo han hecho todavía, se suscriban a este canal y prendan la campanita de la campanita de las notificaciones para que estén al tanto de todos nuestros grandiosos videos y de nuestra aventura. Y ok, esto sí estoy emocionada. La mejor parte, la única razón que yo vengo en este road trip es para ir a Voodoo Donuts. Y si no sabes lo que es una Voodoo Donut, si se suscriben, verán lo que es una Voodoo Donut. Y es increíble. Y eso es lo más mejor que de todo lo que vamos a hacer. Me imagino. Quiero hablar. Voy lo a hacer un live. Lo más divertido de hacer. Ver mami. Porque va a ver. Ya yo tengo su apogeo. Ella dice que va a decirle a la, o sea, que va a demostrar que no tiene miedo. Pero yo le voy a decir a ellos que ella tiene miedo. No, no me haga eso porque me voy a tener que poner rodilleras. Ya tengo dos planes. O me hago que no me da miedo para nada y pues picheo porque entonces a ellos no les importa tanto. O me pongo rodilleras y cuando me empiecen a correr, porque yo sé que me voy a baltripear demasiado, me llevo rodilleras para que entonces no me duela cuando me caiga en el suelo. Anyway, pues yo creo que vamos a hacer un live ahora mismo. So, sigan en nuestro Instagram para que vean nuestros lives. Y nos vemos. Bye. 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 Cinematografía. Oh my God. 52 minutos para llegar al aeropuerto para buscar a Kelvin. Menos de una hora, gracias a Dios. Esperemos que haremos. Ah, ¿no nos va a dar tiempo de ir al mall? Sí, no. Y otra cosa, llegamos tarde porque alguien por ahí quería ir por la costa, qué sé yo. No fue nada divertido. No sé qué ella habla. No fue nada divertido. Solamente dos puentes que pasamos que eran bonitos. Pero entonces eso me atrasó. Me atrasó literalmente como una hora y media. ¿A quién? ¿A qué le importa? ¡Ah! Canto a la vida es amor, luego la felicidad, porque le haremos tú y yo. Como con tu... Vinimos a este lugar que Kelvin nos trajo. ¿A Chirico? Se llama Chirico, de chino. ¿Chirico? Ah, Chirico. Y es literal como uno de Puerto Rico. Wow. Y el arroz sabe súper rico. Gracias a él. Que yo... Vamos a probar, yo no he probado. Quiero probar el de Kelvin porque tiene huevo. Literalmente sabe de Puerto Rico. El mío está sin huevo pues porque lo dividí con ella. Dame a probar el tuyo, Kelvin. Con huevito. Que me encanta con huevo. Estoy bochornada porque estoy bloqueando en público con mi teléfono sola. Pero whatever. Llegamos al mall. Da la casualidad que cierran a las 11 en vez de las 9. So pudimos llegar a tiempo. Compré algunas cositas, se las enseño después. Y ahora estoy buscando a Lidia. Que vamos a ver. Ah, ya encontré, mira. Aquí está. Hola. Mami.
mí, pues yo estaba viendo una camisa ahí. ¡Oh! ¡Wow! ¡Está guapo! ¡Huele rico! Sí, huele bien rico. ¡Wow! Luego la felicidad. ¡Qué clase de movimiento! ¡Halo de nuevo! Luego la felicidad. ¡Ya nos vamos! Mira, Lee compró cosas en Paxson. Está ahí bailando. Se lo enseñaremos cuando lleguemos. Ahora supuestamente vamos. ¡Ea, puñeta! ¡Se mata! Ahora supuestamente vamos ni que para janguear. Así. ¡Soda! 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 Pero mi baby está activa, sobre. Se la compraste como 10 años. ¿Qué cortamos? Hola, acabamos de llegar a nuestro hotelito, así que le vamos a enseñar el hotelito bien rapidito. Y después le vamos a enseñar las cosas que compramos en el mall, las poquitas cosas que compramos en el mall. So, entra. Miren mi ojera. ¿Estoy? La puerta. Ajá. Te lo utilizamos para entrar y salir del cuarto y pues cosas así. Entonces tenemos dos camas. Esta es la de nosotros y la de la Kelvin. Que tenemos una cosa. Tenemos esta lámpara que es súper linda, que probablemente él se la lleve. Tenemos una mini neverita. Que aquí tenemos una ensalada Caesar que está sancochada del road trip. Un moscato que él ya me trajo de su trabajo. Y este creamer de Starbucks, ¿sabes? Súper delicioso y me lo traje. ¡Ay! No hay cafetera aquí, ¿verdad? Está bien, pero tenemos... Mira, ¿viste? Me voy a traer mi comida. Desayuno de gratis. Sí, pero no, porque sí. Entonces cuánto iba a prestar eso. Aquí vamos a desempacar nuestras cositas. Entonces, wow, esto está nítido porque todos los podemos poner ready a la misma vez. Aquí está esto, entonces tenemos un baño pequeñito, pero está super nice. Sí, y, qué lindo. Mira, y este hotelito nos salió solamente total en como $124 y tiene dos camas, por dos noches, total. Y tiene desayuno. Y tiene desayuno incluido, tiene piscina, ¿verdad? Así que algo súper económico y súper bonito. Bueno, bonito y barato. Y una hamaca también. Vamos a hacer rapidito lo que he comprado. Pues yo compré Forever esta camisa de hombre X large para ponérmelo como un trajecito, que no sé si me lo vaya a poner mañana, lo dudo. Pero X large y costó $20. Entonces me compré, porque voy para Atlanta este fin de semana, me compré este suéter que está bien suavecito, bien lindo, un turtleneck 6 medium. Súper lindo. Sí. Está súper lindo y salió también económico. Entonces me compré... yo no sé qué me compré este. Este estaba en 12, so, lo tenía que coger y necesitaba ropa así que me cubra, porque yo usualmente no me cubro. Y me compré un collar de $5. Que ni se vio, pero para en verdad no es gran cosa. Y yo compré esta gorra que no la necesitaba ver. $8 nada más y es... La podemos modelar, por favor. Ay, no, ya me hice un moño. Está bien. Pero esto se va a precisar, no puedo creer que está en 8 pesos el pacto. Y... Dame señales bien. ¡Guau! Increíble. Ya se lo va a poner así, flobucha. Y estas camisitas que son... Son normal, pero me encantan. Suertecitas, así que no queda pesadita. Y ella me compró esta camisita también. Estaba en $10. Y está súper suavecita. Esta otra camisa que me súper encantó. Yo la quedé para Cali, pero ella escogió esa, así que esto es mío. Ay, pues a ver qué se va a ver también. No. Está bien, bueno. Eso hasta aquí llegó el video de nosotros. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima ocasión. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Prendan la campanita de notificación. Y nos vemos mañana en Universal. ¡Para! Esa cámara me fascina. Ah, compramos una cámara nueva. Eso no lo dijimos aquí. Ya lo dije. Ah, pues mira, sí, pero todo lo habíamos grabado con el teléfono hasta ahora que empezamos a usar la cámara. Que mira, pagamos todo ese dinero y ni lo usamos. Y wow, de verdad que a nosotros nos encanta. Tiene un montón de settings. Hay un setting que te hace la piel bien bonita, que ahora mismo me veo muy machacada porque llevamos todo el día por ahí. Pero está el enfoque. Y tiene el blur. Diablo, mira eso. Increíble la cinematografía, perra. Pues ahora me quiero quedar con esta cámara. Yo también. Por favor, suscríbanse a mi canal, que tu abuela se suscriba a mi canal, que necesito ser millonaria para quedarme con esta cámara que no la puedo afford y la tengo aquí en mi mano. Anyway, pues nos vemos, muchos besos, bye.